yo como madre, como esposa, no puedo perdonar, jamás. Solo le pido a Dios que si Él tiene que perdonar, que lo haga. Porque yo como persona no soy quien para perdonar. Eso fue un 2 de enero, era un domingo, cuando llegaron los tipos allá a la casa, 4 tipos groseros, armados hasta donde más. Hablaron ahí con ellos. Mi hijo mayor ya cogió el caballo de cabresto, se fue hacia el broche para ir a reunir todo el ganado. Le dispararon por la espalda. Luego mi otro hijito también, todo fue por la espalda, al segundo. Me cuentan que mi amorcito, pues, al ver eso, obviamente se enfureció, se desesperó tanto que le dio un puño a un man de esos. Y el otro man le disparó por la espalda también. Mi angelito, el menor, Davidcito. Él se arrodilló y le puso las manos a los tipos. Que no le mataran su papito, que no le mataran su papito. No aceptaron. Todavía le pidió él por la vida de él. Tampoco. Le pusieron el fusil por este lado. Me lo acribillaron. Cuando me llamaron que me necesitaban urgente en la finca, pero para qué, si está mi amor, están mis hijos, ellos saben manejar todos. Entonces, ¿cuál era el problema? Que no, que urgente en la finca con un taxi. Pues yo hice lo que me dijeron. Cogí el taxi y me fui para la finca. Cuando yo llegué a la finca, a mitad de la callejuela, vi el caballo de mi hijo menor, apegado con el cabrestero de rastra, las riendas sueltas. Yo dije, me lo cayó el caballo, algo pasó. Seguimos cuando yo vi allá a mi Ronnie en la mitad de la carretera de la callejuela, ya como parado el río. Yo me cogí la cabeza a dos manos y le dije a mi hermana, me los masacraron. Ese fue el fin de mi vida. No me mataron en presencia de ellos, pero me mataron lentamente. Una muerte lenta en la que yo llevo. La diversión de ellos, desde niñitos, montar a caballo. Mi hijo mayor estaba estudiando veterinaria. Estaba haciendo el segundo semestre de medicina veterinaria. Arielito, el segundo, él era un niño muy entregado a su llano, le gustaba mucho la vida del llano. Y Davidcito le gustaba mucho, aspiraba a ser un gran arquitecto. Con sus escasos 13 añitos. ¿Y cómo era su esposo? Para mí él fue un padre, fue un amigo, fue un consejero. Fue el todo por el todo para mi vida. A ellos les gustaba mucho el coleo, todos tres. Mi chiquis también le gustaba el fútbol y él jugaba en el equipo del colegio, los barcelonitas. Para nadie es un secreto que teníamos que pagar una vacuna. Por comercio, por arroceros, por ganaderos, por tener una simple tierra, teníamos que pagar vacuna. Nosotros estábamos al día con ellos pagándoles la vacuna. No habían motivos. Pero pues eso lo hicieron, fue directamente por venganza. ¿Por qué razón? Porque un primo mató a un paramilitar y él se escapó, se perdió. No fue capaz de frentear lo que había hecho. Y en base a eso, fue que pagaron mis amores. La vida es muy triste, quedar uno solo y más uno de mujer. Le toca a uno luchársela por todos lados. Tirar a ganar o a perder a lo que venga. Mi vida no ha sido fácil, Dios mío. Retos por un lado y retos por el otro, pero ahí vamos, con Dios y mis amores lindos. Hasta cuando ellos quieran llevar. A guerrearla. Porque si uno fuera dueño de su vida, las cosas serían diferentes.